Eh, hacemos este proyecto institucional que tiene que ver con nuestra identidad provincial y bueno, este año todos los grados de todos los niveles eh, han hecho un escudo donde bueno, será seleccionado aquel escudo, por supuesto, más creativo, acá no se pone de más lindo, más feo, sino más creativo, así que eso siempre son eh, elegidos por diferentes docentes de, de nuestra institución. el eh, Escudo de San Luis con diferentes técnicas, ¿no? Así es, han usado papel, han usado tapitas, bueno, bueno, un montón de, de elementos que, bueno, ese es el objetivo, ¿no? La creatividad. Más que nada porque es una escuela que tiene una orientación artística, entonces aprovechamos esto. Y conmemorar los 428 años de la Fundación de San Luis. Así es, el cumpleaños de nuestra querida provincia. ¿Cuántos chicos participaron? ¿Cuántas producciones hay que evaluar y hay que ver? Bueno, como chicos participan todos los chicos de todos los niveles, de primero y de segundo ciclo, ¿sí? desde primero a sexto grado, con ayuda, por supuesto, de, de las familias. Así que hay más de, más de 300 o 400 este, trabajos. Uh -huh. Y hoy celebrándolo con toda la comunidad. Así es, recontentos, esperando a las familias. Así que, bueno, gracias por haber venido y mostrar nuestro, nuestro trabajo que hacemos acá anualmente en la escuela. Bueno, hoy estamos eh, realizando varias actividades a la vez. Hoy prometen lealtad a la bandera de la provincia a los alumnos de cuarto. Estamos presentando los proyectos de intercolegiales culturales y, y también el concurso que ya creo que les comentó Analía sobre cómo han trabajado las familias con el escudo de la provincia. Bueno, y también producciones propias con esta remera de Don Santiago. Sí, ya la tenemos hace rato, hace varios años, nada más que bueno, ahora la estamos volviendo a usar. ¿sí? En cuanto a los intercolegiales culturales, Cecilia, bueno, cómo se ha trabajado y un poco lo que es el cierre de una etapa importante, ¿no?, de lo que ha sido pensar la Semana de la Puntanidad. Así es, muy, bueno, eh, justamente es eh, un trabajo muy arduo que se viene realizando hace ya tres meses aproximadamente, toda la escuela desde nivel primario, primer ciclo y segundo ciclo. Este año participamos con tres proyectos escolares, o sea que hoy estamos justamente en la etapa de selección de cuál va a ser el trabajo que realmente va a representar a la escuela, porque dentro de lo que es eh, la temática de puntanidad creadora de este año, solo un proyecto puede representar a la institución. Entonces, bueno, abrimos un poco el abanico de posibilidades, porque también los intereses de los alumnos eran muy diferentes. Eh, acordes a sus edades también y a la realidad que viven. Y como la puntanidad justamente es un constructo, es algo que lo vamos haciendo en el día a día, eh, tenía mucho que ver con esa manera que ellos tienen de interpretar y de ver el lugar donde viven, cómo interactúan con su gente, sus tradiciones. Uh -huh. Y bueno, acá estamos con parte del elenco. Son justamente dos de los niños que participan en un proyecto que se llama Cahuelches y el otro proyecto, Palamigo. Ah, muy bien. Buen día, ¿cómo te va tu nombre? Enzo. Eso, contame un poco el proyecto en el cual estuvieron trabajando. Se trata de un niño que va a la escuela, va a buscar un libro y cuando sueña le dicen que vaya en esta cortadera un espíritu y, y cuando va se encuentra con el amansador. Claro, bueno, así que y estuvieron trabajando. Bastante, ¿no? Con tus compañeritos. Sí. Un montón. Justo, justo el proyecto que está hablando Enzo tiene que ver con el amance eh, de los caballos, no del modo tradicional que lo conocemos, sino el amance indio, como lo hacían los ranqueles. Y bueno, han tenido toda una experiencia, ¿no, Enzo, donde fueron al campo y pudieron vivenciar eso y bueno, van a tratar de transmitirlo hoy en el escenario. Muy bien. Y ahora estamos. Sí. Animales favoritos son los caballos. Se nota. <laughs> bueno, ¿tu nombre? Lolo. Lolo, contame el proyecto. Eh, se trata de Roberto Maño, un hombre que cantó y cantó y murió. Y. No tengo nada. <laughs> bueno, bueno. Nervioso. Claro. Es el estreno claro. hoy. Mucha emoción. Totalmente. Bueno, justo. Y además porque ya trabajamos un montón. Eh, ya me traje un libro que tiene todo anotado, todo muchas veces. Bueno, está bien. bueno muchas. Bien. Sí. Hubo tanto, tanto de, esto, de estas prácticas y eso, y ya vimos que no nos va a salir. Sí, va a salir. No, sí, no nos va a salir si seguimos así. Ah, <laughs> oh, seguramente que sí, eso. Muchísimas gracias. Eh, gracias a usted.